Me gustaría compartir algunas de mis experiencias en primera persona como emprendedor, ¿no? Hace 5 años yo era directivo de una productora pues, con mucho nombre en el mercado, se llama Endemol, precisamente llevando el área multimedia, pero tenía algún sentido de hacer algo fuerte, ¿no? De montar mi propia productora. Quería hacer una productora cool, una productora que liderase la nueva era del entretenimiento multimedia. Quise acaparar toda la cadena de valor, la creatividad, la producción, la distribución, la comercialización, cargándome de costes, creando una estructura fija que tuviese a todos los efectos la máxima estructura de productor, para poder decir que aquello existía y que era una realidad. Claro, el mercado estaba en plena ebullición en cuanto a cambiar con la crisis, no daba el negocio para mantener la estructura. Y cuando estaba a punto de tirar la toalla y me había liberado de todos los costes, reflexionando un día, pues me di cuenta que tenía el mayor activo de todos, ¿no? Que es un poco la clave que habéis contado algunos de vosotros, ¿no? Tenía un ecosistema, tenía la capacidad de conocer profesionales, especialistas, en áreas donde yo no podía llegar, que eran capaces de dar valor añadido a lo que yo no sabía hacer, y me convertí en una empresa virtual sin costes que justo en ese momento empezó a asumir proyectos, cada vez más proyectos, y a recuperar lo que había invertido y a empezar a generar beneficios. Y yo creo que la esencia de que los jóvenes nos han contado hoy es la pasión y es la creatividad. Y a partir de ahí, ser capaz de generar un ecosistema que dé valor donde tú no estás, o sea, que llega donde tú no estás, para dar al mercado servicio más integral posible, ¿no? Y con eso convertirte en eficaz. Claro, ¿cómo se hace esto en la práctica? Pues lo que voy a explicar es un caso de éxito de mi productora. Llevamos 4 años y medio en el mercado y ya hemos hecho pues, 18 o 19 proyectos, pero este creo que explica estos valores de los que, bueno, de los que yo creo que hay que ser capaz de llevarlos a cabo. Creo que hay que ser capaz de llevarlos a cabo. Y nace precisamente de la capacidad de generar a través del ecosistema un proyecto en el que todos ganen, ¿no? No hablamos de monetización, hablamos de generar empleo porque contratas o subcontratas a personas que van a ejecutar el proyecto y van a ganar dinero y van a tener pues, la satisfacción de haber trabajado. Porque conectas a un emprendedor que tiene una plataforma tecnológica que se llama MassBTV para dar servicio a un proyecto audiovisual. Porque está respondiendo a las necesidades de una agencia de publicidad con una marca concreta, como ahora explicaré, que tenía que dar salida a un problema interno que tenía. Y porque estás conectando a un artista, del que ahora hablaré, a otra necesidad concreta que tenía. Y metiendo todos esos ingredientes, pues dentro de un cesto, se crea un proyecto en el que al final, pues todos ganan, ¿no? El caso de éxito se produjo con David Bustamante, que puede gustar o no, pero es una artista que genera engagement, que es capaz de generar audiencias, a que yo conocía personalmente porque había hecho Operación Triunfo con él, y había convivido un año con él y teníamos una especie de cordón umbilical, no físico, porque claro, todos los que estuvimos aquel año pues ya no pudimos desconectarnos nunca más, ¿no? Y él me dijo, quiero hacer algo para mis fans en Twitter porque tengo una audiencia súper fiel y me gustaría hacer algo exclusivo, tienes que pensar algo. Entonces, bueno, en aquel momento ya me había virtualizado, como he contado antes, y entonces pensé en por qué no hacíamos un concierto en Twitter, ¿no? Que, bueno, es una red semicerrada porque tienes que ser usuario de Twitter para poder hacer, pero me parecía que respondía a lo que quería. Y con un solo concierto, ya, que además de hora y media y acústico, sin grandes alardes, pues fuimos capaces de generar una campaña de marketing y de comunicación en medios digitales y de demostrar que realmente se puede hacer contenidos que generen resultados eficaces, que hagan que todos ganen sin necesidad de recurrir al medio tradicional, sin necesidad de depender de la televisión. Usando la tecnología y usando los nuevos medios interactivos para conseguir resultados que luego puedan ponerse en valor. Lo voy a enseñar ahora, he seguido el resumen de la acción, duró 2 meses y medio. Y
bueno, ahí explica qué se dice cómo, ¿no? Pero luego añadirá alguna cosa más como conclusión. Bueno, este es el concierto, se emitió en streaming en alta definición con un equipo de televisión que subcontraté, profesionales muy buenos que yo conocía. Dimos a los usuarios de Twitter la posibilidad de interactuar en directo pidiéndole canciones al artista. El artista en un momento determinado hizo varias peticiones que los tuiteros habían pedido en directo. Este concierto se promocionó 2 meses antes a través del patrocinador. El patrocinador fue Basalon, que aparece ahí, una marca de lentillas americanas que había perdido su capacidad de enamorar al punto de venta. Buscaba vender productos nuevos, se había estancado en ventas y quería conectar con los jóvenes, estableciendo diálogos relevantes con ellos, ¿no? Esa necesidad de acudir a los jóvenes pasaba también por potenciar su presencia en redes sociales, aumentar su nivel de engagement y por ello pues, convertirse otra vez en una marca joven. Basalon lo que hizo fue sortear con códigos a través de su Facebook y de su página web entradas físicas a concierto que se hizo en Madrid, en la Sala Caracol, una sala mítica de Madrid. 300 elegidos pudieron ir al concierto. Hicimos una acción de relaciones públicas con los principales clientes y proveedores de Basalon, llevándoles también al concierto, a tener un meet and greet con el artista. Paralelamente, el propio artista se involucró, envió varios posts desde su Facebook y Twitter convocando a la gente a ir al concierto. Y en el punto de venta, los comerciales ya pudieron contar. Tenemos un producto nuevo, que es el concepto Bustamante, porque a través de él vamos a hacer una promoción para que el que compre lentillas en la óptica genere unos códigos que le dan acceso a tener las entradas físicas y a participar en el sorteo, ¿no? Con esto, lo que conseguimos fue que, por un lado, David Bustamante estuviese contento porque ya había hecho su acción de fidelización de valor añadido. Teniendo la satisfacción de que sus fans pues, habían tenido algo exclusivo, Basalon tenía el objetivo de aumentar un 7% de las ventas con esta acción y aumentó un 14%, multiplicó por 4 su engagement en Facebook, tenía 2.000 muy pocos fans dentro de su perfil de Facebook y multiplicó por 4 también el número de fans registrados. Ahí no sale, porque tenía otro vídeo de resultados más amplio, pero bueno, me lo explico aquí. Lo más interesante para la marca, porque ahí interpretó que el ejercicio de innovación se había producido y que realmente se había convertido en una marca afín a las nuevas tecnologías, se produjo cuando un día en Madrid conozco a un emprendedor de Valencia, me enseña la plataforma, me parece la bomba, y digo, esto es el Skype Premium a la española, en el sentido de que lo habéis hecho aquí unos emprendedores de Valencia y habían añadido al Skype la posibilidad de compartir vídeos, compartir archivos y videochatear en directo, ¿no? También se podían hacer llamadas, un poco el Skype Premium pero con más funcionalidades, ¿no? Entonces le dije, quiero conectar tu plataforma con este proyecto. Entonces David Bustamante en un momento determinado sale del set principal del escenario y se va a otro set donde conecta a través de esta plataforma con 4 usuarios elegidos por los propios tuiteros porque habían hecho preguntas para entrar en directo a interactuar con él y mantienen un videochat en directo. Entonces, cara a la marca, pues, se produce ese ejercicio de innovación porque ven que realmente bueno, las tecnologías están sirviendo para que haya una experiencia de consumo diferencial. Y creo que es un ejemplo que explica la filosofía de trabajo que hay detrás de mi empresa y bueno, creo que fue el punto de inflexión, porque a partir de este momento pues, las cosas empezaron a ir bien, ¿no? Entonces, creo que mezcla algunos de los elementos de los que hemos hablado, ¿no? La importancia de la creatividad, la necesidad de buscar en un ecosistema de valor que llega a donde tú estás, de hacerlo low cost, porque esto costó muy poco dinero, os sorprenderíais de lo que le costó a la marca, y de usar las nuevas tecnologías para obtener resultados medibles que, bueno, al final hagan ganar a todos. Gracias.